Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Drex, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de actualización, de información, de evento de Escape from Tarkov Y como habéis leído en el título chicos, empiezan los eventos pre-wipe, empiezan esos eventos que cambian el juego y que poco a poco lo van a romper hasta el punto de tener que wipear Chicos, antes de empezar, Discord de la comunidad en la descripción, un disco en el que os vais a enterar los primeros de este tipo de noticias y además vais a tener una comunidad de más de 1200 personas para jugar a lo que queráis. Dicho esto, chavales, eh, la plataforma morada mía también la tenéis en la descripción, de cara al nuevo Wipe, que parece ser que le queda menos de lo que nos pensábamos. Y vamos al lío. Chicos, cuenta oficial de Twitter de Esquipfrontalkov, como hago siempre, nuevo vídeo de actualización, ¿vale? De información ¿Qué tenemos. Tenemos esta imagen, una imagen aparentemente eh, que, que, que la va a recibir Gerald Cavill, eh, referencia de Witcher muy muy buena, pero bueno, básicamente lo que nos dice esta, este documento es que se han aumentado. Los problemas con las mafias y con los gángsters de la zona y que se les ve más de lo, de lo habitual. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay un 100% de spawn rate de los bosses ahora mismo en sus respectivos mapas. Es decir, Killan Interchange, Rashala en Customs, Gluhar en Reserve. ¿Vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Este es el primero, posiblemente, de una serie de eventos que van a ir siguiendo, ¿vale? Suelen acompañarlo así, de imágenes, de documentos, de textos que vienen a través de su cuenta de Twitter oficial. Por lo tanto, si no lo seguís, seguidlos. Y suelen acompañar eso, dándole un poquito de respaldo en el lore, ¿vale? A partir de ahora vamos a comenzar a ver eventos, como os digo, que cambian el juego. Como veis, el 100% de spawn rate de los bosses, esto ya no se va a quitar hasta el final de wipe, eso lo tengo clarísimo. Vamos a acabar este wipe con 100% de spawn rate de los bosses y vamos a ir viendo y tratando un poquito en el canal también cuál es. Eh, el, el camino que llevan y cómo lo van cambiando, ¿vale, chicos? Así que nada, este es el vídeo de hoy. Tenía pensado subir otra cosa, pero creo que esto es mucho más importante de cara a Frontarkov Así que, chavales, seguidlos en Twitter para estar los primeros atentos y seguidme también en el Discord, que también os, os irá muy bien porque lo comentamos todo. Ahora mismo, como digo, 100% de spawn rate de los bosses, iros a matarlos, que, que yo que sé, esto mueve el juego. Y en los próximos días o incluso horas vamos a ir trayendo todas las actualizaciones necesarias de cara al Wipe. Chicos, empieza el evento pre-Wipe. Empieza y acaba por fin este Wipe de Tarkov. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y nos vemos mañana. Chao, chao.